tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una tarde más a los servicios informativos de IMAX Televisión. Ya lo saben, como siempre, titulares y comenzamos. La delegación de la Junta ha organizado su desayuno informativo con los medios de comunicación para hacer un balance de lo que ha sido este 2018 y los objetivos del próximo año. Francisco Cañizares es el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Ciudad Real. La delegada de la Junta también le ha deseado suerte al Popular. Y esta mañana se ha celebrado en el Palacio de Fuensalida el Consejo de Gobierno. Enseguida les decimos los temas que se han abordado. Comenzamos esta mañana. La delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real ha celebrado con los medios de comunicación el tradicional desayuno navideño, un desayuno en el que la delegada Carmen Teresa Olmedo ha tomado la palabra acompañada por los directores y directoras provinciales. Olmedo ha querido tener palabras de agradecimiento para los allí presentes y además ha ofrecido un balance de las actuaciones de la Junta de Comunidades a lo largo de la legislatura. La delegada también ha querido acordarse del que fuera concejal del Ayuntamiento de Ciudad Real y que falleció ayer, Rafael Romero. Yo creo que una de las primeras, de los primeros encargos que a mí personalmente, a todo el equipo de directores provinciales nos hizo el presidente, era la cercanía, era la apertura de las puertas de la delegación y de todas las direcciones provinciales, ese acercamiento a la ciudadanía y ese pisar el terreno todos los días y estar en contacto con los diferentes representantes sociales, las diferentes ONGs, colectivos, para saber de primera mano, que es como realmente se conocen los problemas que tenían los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha. Eso lo hemos, creo que lo hemos conseguido, esa sensación de cercanía se ha conseguido con mucho trabajo por parte de todo el equipo y sobre todo por el propio presidente, que como vosotros mismos podéis comprobar, está prácticamente todas las semanas en la provincia de Ciudad Real y ya no os digo de los consejeros y consejeras, directores generales, el propio equipo del gobierno provincial que estamos, bueno, pues todos los días en la calle, atendiendo esa petición que desde el primer momento nos hizo el presidente Emiliano García Page. Más cosas, el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha otorgado especial relevancia esta misma mañana a que el colectivo de la tercera edad opte por el envejecimiento activo y por modos de vida que proporcionen el mayor bienestar posible. Caballero ha hecho estas y otras reflexiones al respecto antes de la entrega de premios del certamen Recuerdos Vivos, una iniciativa que convoca todos los años la institución provincial con el objetivo de reconocer el esfuerzo que han hecho nuestros mayores para que ahora podamos disfrutar de una vida más confortable. Es muy interesante lo que hacen con este programa de Recuerdos Vivos, porque no solo les permite a ustedes participar y hacer un ejercicio de desarrollo intelectual, que está bien, y eso les viene bien, a todos nos viene bien desarrollar la mente y ejercitarla, sino que también nos permite a nosotros conocer sus vivencias y sus experiencias a partir de lo que escriben. Más cosas. Ayer el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, acompañó a Emiliano García Page y también al consejero de Sanidad a visitar los avances en el Hospital de Manzanares. También realizó una visita al Colegio de Valenzuela. José Manuel Caballero aprovechó estos dos actos para hacer estas declaraciones. ¿Qué cambio, qué diferencia de los tiempos en los que se recortaba en sanidad, en los que se cerraban los consultorios y los centros de salud de los pueblos pequeños, en los que se despedía a profesionales, en los que se fomentaba de manera directa a veces la sanidad privada, a los tiempos actuales en los que, sabiendo que hay dificultades, porque lo sabemos, no se hace sino invertir permanentemente cada euro, cada céntimo de euro en mejorar la atención de nuestros paisanos? La delegada de la Junta en Ciudad Real ha deseado suerte al conocerse hoy la noticia de que el candidato del Partido Popular que optará a la alcaldía de Ciudad Real será Francisco Cañizares. Pero yo creo, quiero desearle a Paco Cañizares toda la suerte del mundo. Lógicamente no le voy a desear el éxito se lo tengo que desear al candidato o la candidata, que bueno, que espero que todos, que se confirme su nombre, que creo que todos ya sabemos quién va a ser, pero pues eso, que tenga mucha suerte y sobre todo pedirle algo. Yo creo que hemos conseguido en estos
últimos 3 años y medio, casi 4, que la provincia y la región tenga una imagen también de cara al exterior, pero también internamente, de moderación, de tranquilidad, de respeto. Y yo creo que a todos los candidatos y candidatas que va a haber en los diferentes pueblos, yo también se lo he pedido a Santiago, al candidato del campo de Criptana, y se lo voy a pedir a todos desde aquí, que esa sensación de moderación, que sea real, que sigamos haciendo la campaña como la hemos hecho hasta ahora, pero que el respeto, esa moderación y ese pensar también en los ciudadanos y ciudadanas sean los que nos lleven a todos durante la gestión, pero también en la campaña electoral. El Gobierno de Castilla-La Mancha respalda las iniciativas emprendedoras que puedan surgir en los espacios coworking que están activos en la región gracias a la colaboración entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Escuela de Organización Industrial. Así lo ha indicado la delegada de la Junta de Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, en el transcurso de su visita a la jornada de Monda y del espacio coworking en Puerto Llano, un espacio de trabajo destinado a emprendedores innovadores. En este sentido, la delegada ha explicado que desde el inicio de la legislatura el presidente Emiliano García Page apostó por el emprendimiento con una filosofía nueva, el acompañamiento y la tutorización de todas aquellas personas que ven en el autoempleo su futuro laboral. Para ello, desde el Gobierno regional se ha trabajado en el Plan de Autoempleo y Emprendimiento, que coordina la participación y el esfuerzo de todas aquellas entidades que trabajan por y para el emprendimiento. Pero adelante es precisamente el autoempleo y el apoyo a los autónomos, uno de ellos. Por eso, en lo que llevamos de legislatura se han incrementado en 1.300 autónomos la afiliación a la seguridad social. Es una cantidad importante, es un trabajo importante que habéis hecho y que queremos que sigáis haciendo yendo de la mano del Gobierno regional. Así que esa es la razón de mi presencia hoy aquí, animaros a seguir en esta línea. Un consejo, porque una está acostumbrada a hablar en público y no me quiero ir sin daros ese consejo. Yo sé que a veces a mí me pasaba lo mismo al principio, esto de hablar durante 5 minutos parece que no es nada, ¿no? Y me va a faltar tiempo, ¿no? Y cuando realmente te preparas esa presentación, ese trabajo, pues te das cuenta de que 5 minutos tardan mucho en rellenarlo. Simplemente yo el consejo que os doy, y es lo que a mí me enseñaron cuando empecé a plantear, porque al fin y al cabo los políticos hacemos lo mismo que vosotros, vendemos un proyecto, vendemos un producto, ¿no? Bueno, pues sobre todo que lo vendáis, que lo presentéis con toda la ilusión, creyendo realmente lo que estáis haciendo, porque al fin y al cabo es prácticamente algo vuestro, vuestro hijo, lo que vais a demostrar, y desearos de verdad desde el Gobierno toda la suerte del mundo, porque vuestro éxito es el éxito de esta comunidad autónoma. Así, la delegada de la Junta ha dado a conocer que han sido más de 1.300 los autónomos de la provincia de Ciudad Real a los que ha ayudado el Ejecutivo de Emiliano García Page a iniciar su actividad, a lo que suman otros cientos de empresas que han recibido el apoyo de las distintas líneas del Plan Adelante. En el espacio coworking de Puerto Llano empezaron 22 coworkers y 19 proyectos. Iban a terminar 21 y 18 proyectos, ya que hay 3 proyectos con 2 personas. La edad media de los participantes es de 26 años. Todos los proyectos se desarrollan en Puerto Llano o comarca. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aportado cerca de 500.000 euros, logrando nuevamente la colaboración entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y EOI y traer fondos europeos a nuestra región que redunden en la creación de más empresas y más empleo. Además, desde el Ayuntamiento de Puerto Llano desearon suerte a todos los emprendedores que durante 5 meses de trabajo tenían las nociones necesarias para sacar adelante su negocio. Puerto Llano crece con los emprendedores. Queríamos involucrarnos en vuestros proyectos, involucrarnos en este proyecto de vida, y evidentemente comenzó hace 5 meses, pero va a continuar con un gran proyecto que estoy seguro que vais a llevar a cabo. Por mi parte, poco más, deciros que estéis muy tranquilos, que lo difícil ya lo habéis hecho durante estos meses, que esta tarde es para que disfrutéis, que os olvidéis de los 5 minutos esos, que disfrutéis contando vuestro proyecto, que estamos encantados desde el Ayuntamiento de Puerto Llano y de este equipo de gobierno de acogeros. Es una edición Pilar, Rafa, son unos proyectos muy ilusionantes. Hay alguno de ellos que es prácticamente una pasada. Y bueno, deciros que nuestro trabajo y nuestro teléfono está a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Muchísima suerte, muchísima tranquilidad y que disfrutéis. La explanada de acceso a la sede de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha acogido esta mañana una concentración en recuerdo de Laura Luelmo, la profesora asesinada en Huelva, y de solidaridad con su familia, sus compañeros y sus alumnos. Un acto propuesto desde distintos ámbitos de la comunidad educativa y en la que se ha repetido en numerosos centros educativos de Castilla-La Mancha esta misma mañana.
Ante más de 200 personas y antes de guardar un minuto de silencio, el consejero Ángel Felpeto ha leído un comunicado en el que ha dicho que si en algún lugar tenemos que hacer patente el rechazo a cualquier acto de violencia es en la escuela, desde niños en la familia y en la escuela tenemos que educar en libertad, tolerancia y respeto al otro. Además, ha señalado que si la violencia se ejerce en situación de desigualdad y dominación y lamentablemente esta en muchos casos se ejerce incluso como una acción aprendida y no innata, no basta con realizar acciones de rechazo, es necesario cada día más educar en igualdad entre hombres y mujeres y en tolerancia entre los seres humanos. El consejero ha lamentado que hoy toca rebelarse contra la muerte de la profesora Laura Luelmo, pedir que sea la última y decir a la sociedad que no vale mirar a otro lado. Y ha manifestado la solidaridad con su familia, con sus compañeros y compañeras, con sus alumnos y alumnas. Por ello y por todas las mujeres que son víctimas de violencia de género y queriendo representar a toda la comunidad educativa, guardamos un minuto de silencio, ha concluido. Ante la sugerencia manifestada por distintos ámbitos de la comunidad educativa de que se realizara esta concentración, la consejería le ha convocado esta misma mañana y le ha dirigido a los centros educativos invitándoles a que realizaran actos de recuerdo y solidaridad similares. Esta concentración ha tenido lugar simbólicamente junto a la estatua que representa una paloma denominada Amanece, que no es poco, de la alumna de la Escuela de Arte de Toledo, Caridad Barbero, ganadora del concurso de escultura organizado con motivo del 40 aniversario de la aprobación de la Constitución. Y en materia regional les vamos a contar cuáles han sido los acuerdos que se han aprobado en Consejo de Gobierno esta misma mañana. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy tres cuantías fundamentales en el presupuesto durante la celebración del Consejo de Gobierno relacionadas fundamentalmente con los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, así como con el bienestar social. Así lo ha anunciado la consejera del área, Aurelia Sánchez. Las dos convocatorias suman casi 22 millones de euros para aplicar al Plan de Infancia y Familia para 2019, como digo, para estas dos áreas fundamentales, cuidar y proteger a los menores, cuidar y proteger a la infancia y a la familia en Castilla-La Mancha. Una de las principales convocatorias ha sido el aumento del presupuesto, quedando en 15,7 millones de euros, que irán destinados al Plan de Protección de Menores en el marco del Plan Protege. Esta convocatoria desarrolla el eje del Plan de Familia, de Infancia y Familia que denominamos Protege, protege a los menores de Castilla-La Mancha y tiene un presupuesto que asciende a 15,7 millones de euros. Este presupuesto es 3 millones de euros más que el presupuesto que tenía esta misma convocatoria en 2015. ¿Y para qué ha servido este incremento presupuestario a lo largo de esta legislatura? Pues fíjense, en primer lugar, para incrementar los refuerzos educativos de los centros de protección de menores. De igual forma, la consejera ha afirmado que el presupuesto para el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal será de 5,5 millones de euros, una partida que no estaba contemplada en el año 2015 y que se presenta como novedad de esta legislatura. Y Más Televisión les da las claves para triunfar esta Navidad en las fechas navideñas más importantes, desde la cena hasta el atuendo. Protección Civil organiza un simulacro en el Colegio Giner de los Ríos. Y también les contamos que se han incautado 37 bolsas de cigarrillos en inspección de contrabando en Ciudad Real. Bien, todos esos asuntos se los vamos a comunicar en nada. Antes les recordamos cuál es la pregunta de la semana. Ahí la pueden ver en pantalla. ¿Sabe usted quién ha ganado las elecciones en Andalucía? Preguntas@imastv.es es la dirección de correo a la que ustedes también nos pueden enviar sus respuestas. La Nochebuena ya está aquí, lo que se traduce en familias reunidas, suculentas cenas, llamativos centros de mesa y regalos. La Navidad ya está aquí y las prisas por ultimar los regalos también. A medias. Hoy estoy dando otro vistazo. Bueno, casi a última hora ya.
Ya lo ven, una Navidad con todo bien atado no sabe igual, aunque está demostrado que las compras de última hora generan estrés en el 32% de los españoles. De hecho, una cuarta parte de la población asegura que la compra de los regalos les quita el sueño. Sin embargo, tal como demuestra un estudio realizado por la consultora Reputación Leaders, el comprador español se considera a sí mismo práctico en un 30%. Juguete. Y luego no sea algo de ropa, libro. Ropa, libro, pero vamos, sobre todo juguete. La nieta es pequeñita y le gustan los juguetes. Y generoso en un 15% la elección de sus regalos de Navidad. Un detalle. A mi nieta le meto un sobre con dinerillo, con su marido, ella que... porque están recién casados y muy bien, la verdad. Los comercios son conscientes de las prisas en estos últimos días y por eso están preparados para recibir un mayor número de clientes durante este fin de semana que deja paso a la Navidad. Imagino yo que cayendo este año el lunes, Nochebuena, toda la gente que venga el fin de semana, que vendrá el viernes a pasar los días con la familia, abriremos el sábado por la tarde, abriremos quizás también el domingo, por eso que es que ahora es cuando hay movimiento. Aunque luego el resto de la semana, cuando ya se vuelvan a marchar de nuevo a sus sitios, se queda más tranquilo, pero bueno, igual que la semana siguiente con Nochevieja. Como siempre, la ropa es el regalo estrella de Papá Noel y los Reyes Magos en estos días. Bueno, en esta fecha los clásicos regalos, que es el jersey, la camisa, el pantalón. Jerseys, pantalones, faldas, abriguitos, que era cuando empieza a hacer el frío y empieza la gente a comprarse abriguitos sobre todo destinados a ponerse con los vestidos. Se vende un poquito de todo, a ver si empiezan a animarse las cosas ya. Muchos optan por regalar prendas menos prácticas y lucir palmito para recibir al nuevo año. Ahora mismo lo que se empieza a vender ya es las prendas de Nochevieja, el escaparate y muchos regalitos. Las pajaritas, corbatas y vestidos de gala son muy demandados estas últimas semanas de diciembre. También entra la corbata, el cinturón, las pajaritas que ya que estamos cerca de Nochevieja, que son muy propicias para eso. Y bueno, esperando a los clientes que estamos como locos. Hay para todos los gustos prendas más atrevidas o más clásicas. Al igual que los colores, el negro, el dorado y el rojo son los tonos preferidos esta Navidad. El rojo, por supuesto, es el clásico y más clásico que el rojo ni ninguno. Pero los azulones, los fucsia, los malvas, como siempre. Además, estos días las tendencias también se llevan a la mesa. Los centros y adornos florales son uno de los principales atractivos en la decoración del hogar. Los tonos rojos triunfan estos días. Sí, la gente está animando bastante con la flor de Pascua, el centro de Pascua, el muérdago, el acebo, lo típico de esta Navidad. Desde la flor de Pascua para los más hogareños hasta el muérdago para los más románticos. Pero en el mundo de las flores también hay clásicos que nunca fallan para convertirse en el acompañante perfecto al regalo de la Navidad. La rosa no falla nunca y la rosa roja, por supuesto, que es siempre en todos los colores, pero especialmente en rojo. Con todo a punto, regalos, atuendo, decoración, la cena no puede ser menos. Las comilonas son típicas de la Navidad y los mejores productos también. Noto que sí, que la gente se interesa mucho por el jamón, sobre todo el de bellota, el de 100%, como lo veis aquí colgado. Aquí tenéis un producto estrella, ibérico 100%. Queso, jamón, embutido, productos de primera calidad que sirven de sobremesa a los platos principales. ¿Usted qué prefiere, carne o pescado? Bueno, pues solemos cenar cordero, eso nos encanta. Pescado me ponen, la familia nos ponen. Pues dicho y hecho, gambas rojas, cigalas, langostinos, bogavantes, el marisco es protagonista en la Navidad. Los más selectos pueden poner en sus platos un manjar como el pulpo y para los que opten por un producto más económico, los langostinos nunca fallan. El más caro, pues ahora mismo, por ejemplo, el pulpo, que está carísimo, claro. Eso está intocable. Pero bueno, la gente se lo lleva y luego pues los cuerpos, los carabineros, las cigalas. Claro. Quizás eso sea lo más caro que haya. ¿Y los más económicos que podemos encontrar en todas las mesas? Hombre, los más económicos, pues tienes diferentes tipos de langostinos. Pues, tienes langostinos por 7 euros el estuche, luego tienes langostinos por 30 euros el kilo. Un abanico de opciones con las que acertarás seguro. En estas fechas, toda clase de marisco. Pues las gambas, los langostinos, los cuerpos, carabineros, cigalas, todo lo que tenga relación con el marisco. Fripisa pone los mejores pescados y mariscos del mar en tu mesa. Como lo oyen, activan su cocedero los días grandes de la Navidad. Son los días que vendemos nosotros el cocido. Nosotros vendemos el marisco recién cocido para que te lo lleves a la mesa y lo pongas directamente. ¿Y eso cuándo va a ser, por ejemplo? Eso es el fin de semana que viene, sábado, domingo y lunes. O sea, 22, 23 y 24, y luego
el 29, el 30 y el 31. Desde IMAX Televisión te damos las claves para triunfar estas fiestas. Celebra con los tuyos lo bueno, con lo mejor. ¡Feliz Navidad! Más cosas. Esta mañana a las 10:30 en Puerto Llano, Protección Civil ha realizado un simulacro de lo más real en el Giner de los Ríos. Hasta el centro educativo se han trasladado operarios de Protección Civil y los bomberos. Y bueno, pues hemos hecho la simulación del incendio de una caldera con gran generación de humo. Lo detecta el profesorado del centro, da aviso al 112, pide ayuda a todos los servicios de emergencia. Y bueno, pues una vez que llegan los servicios de emergencia y evacuar el edificio por parte de todos los profesores, se han dado cuenta que faltaba un niño. Nos han indicado más o menos en qué planta y a qué curso pertenecía, y los bomberos pues han procedido a su búsqueda y rescate, y la ambulancia de los voluntarios de Protección Civil lo han trasladado, lo han atendido los primeros auxilios y lo han trasladado hasta el hospital. Para mí era algo muy importante, porque realmente los niños, los simulacros, no les dan importancia. Es algo que se hace todos los primeros trimestres, porque así está marcado por ley, y simplemente es algo divertido, de salimos, entramos y ya está. El poder hacer un simulacro real te hace por lo menos pensar en que se puede dar. Es algo que no pasa nunca, pero puede pasar. Y ver realmente la reacción tanto de profesores, de alumnos, como incluso padres, que ha aparecido alguno un poco sofocado, cuando sucede una cosa de estas. La verdad que ha ido muy bien, ha ido evolucionando bien. Cuando hemos llegado prácticamente estaban evacuados todos los niños, y tener en cuenta que la distancia del parque bombero aquí es mínima, hemos tardado muy poco tiempo, y por lo demás pues yo creo que ha ido la secuencia perfectamente. Los niños han salido bien, se ha procedido al rescate de otro chico y muy bien. El problema del frío que estaban pasando los pobres fuera, pero vamos, por lo demás yo creo que ha ido muy bien el simulacro. Seguimos. La Guardia Civil se ha incautado 37 bolsas de cigarrillos en una de las inspecciones realizadas hace unos días en 5 locales públicos de la localidad ciudadraleña de Almodóvar del Campo. Según ha informado la dirección de la Guardia Civil en una nota, los agentes encargados de la inspección tuvieron conocimiento gracias a la colaboración de un ciudadano que informó de que en un bar se estaban vendiendo picadura de tabaco entubado en filtros de papel de fumar. Los agentes realizaron una inspección en el bar citado para comprobar la veracidad de la información recibida, encontrando en el interior de una bolsa de plástico 37 bolsas transparentes con autocierre, con 20 cigarrillos cada una, sin los correspondientes precintos fiscales obligatorios por ley. Se procedió entonces a intervenir el tabaco y a dar conocimiento del resultado a la Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de Ciudad Real. En total se realizaron 5 inspecciones en 4 bares y un comercio de Almodóvar del Campo, dando como resultado una infracción por represión de contrabando y otras 2 más a la normativa sobre el mercado de tabaco. Seguimos contándoles la actualidad con estos asuntos destacados tanto de la región como de la provincia, pero contados en formato de breves. El Ayuntamiento de Manzanares, además de hacerlo en horario matinal de atención al público, ha habilitado las tardes del 19 y 26 de diciembre y 9 de enero de 5 a 7 de la tarde para que las personas extranjeras residentes en España con derecho a voto en las elecciones municipales y europeas del próximo 26 de mayo manifiesten su voluntad de votar. El plazo para no comunitarios concluye el 15 de enero y para comunitarios el 30 de ese mes. La Coral Polifónica de Puerto Llano, bajo la dirección de Adolfo Muñiz, ofrecerá un concierto de villancicos en la parroquia de la Virgen de Gracia el próximo jueves 20 de diciembre a las 7:30 de la tarde, con entrada gratuita y con el que pondrá fin a las actividades musicales de este año de este colectivo. El Gobierno Regional y la Fundación Naturgy promueven la actualización de la FP Dual con contenidos de nuevas tecnologías más sostenibles. El acuerdo suscrito facilitará la incorporación de contenidos sobre el mantenimiento de vehículos que utilizan como combustible el gas natural y permitirá profundizar en la modalidad dual de estos ciclos formativos. Y como siempre terminamos mostrándoles quién nos ha enviado la foto del día. Ahí la pueden ver, esa imagen de amanecer rojo en Ciudad Real. fotos@imastv.es es la dirección de correo a la que también ustedes nos pueden enviar sus imágenes.
Nada más, esto ha sido todo por hoy en los servicios informativos de IMAX Televisión. Ya saben que mañana volvemos a las 7:30 de la tarde para contarles toda la actualidad provincial y regional. Nada más, pasen una buena tarde y adiós, hasta mañana. Repsol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha, intervalos nubosos de tipo alto, heladas débiles y vientos flojos del norte. En Ciudad Real, cielos poco nubosos a nubosos, con temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero aumento, heladas débiles. En Puerto Llano, intervalos de nubes y claros con temperaturas sin grandes cambios, vientos flojos del norte. En Tomelloso, cielos poco cubiertos a cubiertos con vientos flojos del norte, temperaturas mínimas sin cambios, con heladas débiles nocturnas. En Alcázar de San Juan, cielos poco nubosos con rachas fuertes de viento, temperaturas mínimas estables y máximas en ligero ascenso, vientos flojos de dirección variable. En Manzanares, intervalos de nubes y claros con vientos fuertes por la tarde, heladas débiles nocturnas y temperaturas sin cambios. En Valdepeñas, cielos poco cubiertos a cubiertos con vientos flojos de dirección variable, temperaturas mínimas sin cambios y máximas estables. Finalmente, en Almadén, cielos poco cubiertos a cubiertos por la tarde con subida de las temperaturas máximas, vientos de dirección norte flojos a moderados. Repsol te ha ofrecido el tiempo.